Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gustavo, muy bien. Rodrigo, ¿qué estás viendo del mercado desarrollista de Córdoba? Bueno, estamos en un momento muy particular de la, de la economía en la cual eh, se están acomodando precios relativos. De, de materiales, se está acomodando la, la inflación, eh, todo esto por la política económica del gobierno, eh, de básicamente llegar al equilibrio fiscal, lo cual implica un fuerte ajuste en el, en el gasto, y, y en ese sentido de una dinámica este, de, de suba permanente de precios sin techo en la que veníamos, este, hoy nos encontramos en el camino opuesto. Este, eh, con, con recesión y con este reacomodamiento de precios relativos, eh, un freno muy fuerte de la inflación, sobre todo en nuestro sector, por, por caída fuerte del nivel de actividad, sobre todo por el freno de la obra pública, este, y eso, bueno, eh, como que ha puesto un, un, un techo a los precios y, eh, y todo está tendiendo como a buscar un nuevo equilibrio. Todo eso combinado con un dólar que se ha quedado muy quieto, inclusive si uno mira desde principio de año hasta hoy, inclusive, digamos, ha bajado, eh, y con una inflación que, si bien viene frenando fuerte, todavía no está este, en cero, digamos, eh, y eso ha hecho que nuestros costos de, de construcción eh, hayan subido fuertemente en dólares. Eh, todo este proceso, yo digo que estamos justo en la mitad del río, este, y este, tenemos que llegar a la otra orilla. Hay que cruzar. Hay que cruzar el charco. Eh, esto hace que, eh, en, en términos de, de costos de construcción y, por lo tanto, de precios de venta, eh, el mercado todavía eh, está, está, está acomodándose. Y en este sentido pasa que hay toda una, una gama de productos eh, terminados, eh, comprados por inversores a precios en los cuales medidos en dólares, precios eh, con un dólar muy caro por otras políticas económicas aplicadas anteriormente, entonces este, dólar caro, costo en dólares barato y esos inversores hoy saliendo a precios eh, muy inferiores a los del costo de reposición. A los que entran. Eh, o en realidad a lo que implicaría entrar hoy. Entonces, este, este mercado se está acomodando este, con precios... Hoy hay propiedades en venta, o ya eso casi ha desaparecido, pero es lo que ha venido pasando en estos últimos tres o cuatro meses, inversores saliendo a precios muy por debajo de lo que cuesta hoy construirlos. Entonces, en, en, en todo el mercado del, del, del producto en construcción, hoy está bastante frenado porque si uno mira costos eh, y eh, tu, tu precio de venta debiera ser tu costo más algún margen, esos precios están... Por encima de algunas propiedades este, de inversores que no están mirando el costo de reposición. Sí, sí, claro. Este mercado, eso tiene un periodo bastante corto de, de vida este, hasta que esto se den cuenta. Digamos, o a sea, los inversores saliendo, piensen en reponer su producto, en el cual, en cuyo caso, rápidamente lo subirían de precio o se, se liquide todo ese stock. Eso prácticamente ya ha ocurrido hasta hoy. Así que de acá en adelante queda este, que el mercado termine de acomodarse a esta nueva realidad económica, que por otra parte tiene mucho más que ver con la realidad económica de un país eh, con una economía sana. Si uno mira precios de propiedades eh, en, en nuestros países vecinos, eh, en nuestro caso que producimos departamentos, un departamento puede valer casi hasta el doble de lo que vale en Argentina. Entonces si, si estamos tendiendo a una economía normal, lo lógico sería que todos los precios relativos de la economía se tiendan acomodado. a los de los países que tienen economías normales. Rodrigo, ¿cómo se acomodan ustedes desde Betania con este, con este contexto? Bueno, nosotros somos una empresa muy conservadora este, y eh, veníamos viendo todo este proceso eh, para el cual nos preparamos. Eh, de hecho, eh, un poco queriéndolo este, y otro poco por suerte, digamos, eh, veníamos construyendo siete edificios, arrancamos el 2024 con siete edificios en marcha, pero teníamos previsto entregar tres en este primer semestre. Eh, ya hemos entregado casi la totalidad de esos tres edificios, con lo cual nuestro nivel de actividad estaba previsto que bajara este, para ir este, volando sin sobresaltos y esperando que todo este acomodamiento de, de precios relativos y mercado eh, termine de darse. Así que la verdad es que nosotros venimos con las obras que tenemos a toda máquina y tenemos un par de proyectos que estamos listos para largar, este, apenas termine de aclarar. ¿Qué proyectos Estos. serían eso? ¿Se puede adelantar algo o no? Sí, en realidad son dos proyectos, uno de los cuales este, ya lo venimos este, construyendo, pero no hemos iniciado su comercialización. Es la etapa 4 de Green Park en Valle Escondido. Eh, es la torre 4. Torre 4 sí, de ese sí, proyecto, sí. que son aproximadamente entre 40 y 50 departamentos en esa, esa nueva etapa. Y, eh, y por otro lado, en realidad también acabamos de, de decidir lanzar eh, la torre más grande que, 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 que hayamos construido que, en, en nuestra historia, Distrito de que es la... Torre Vélez Arfiel de Distrito Betania que una de es, las torres de porque sí, sí, una sí. ya la tenemos este, sí, sí, en marcha sí, sí. bastante avanzada eh, pero bueno, si Dios quiere también esa, las obras de la Torre Nueva empezarán en los próximos 60 días y su comercialización muy cerca pero este, estamos en ese en Rodrigo, ¿cómo ves, ¿cómo ves el tema del lanzamiento o la reaparición de algunas líneas de créditos hipotecarios? Sin lugar a dudas que los créditos hipotecarios son una herramienta sumamente necesaria útil, y lógica. lógica, pero que solo funcionan en, en países que tienen estabilidad económica, digamos, en países en los cuales no hay inflación. Entonces, eh, digamos, no es de extrañar que eh, en un escenario eh, de, de déficit fiscal cero, tal como en el que estamos. Y en una economía que, si el plan de mi ley funciona, este, vamos a tender a ser una economía normal, que los créditos hipotecarios empiecen a jugar un papel este, predominante en nuestra economía. En particular para nuestro sector sería eh, una bomba atómica, te diría, y es lo que llevaría, este, digamos, por un lado, para el lado de los consumidores, a, 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 los, a los que no tienen vivienda, la posibilidad de acceder este, a ella. Eh, pagándola en el largo plazo, créditos de 20, 30 años como los que se están anunciando. ¿Pudiste analizarlos un poquito? Mira, eh, muy por arriba, eh, pero, pero yo te voy a dar mi, mi opinión. Sí, digamos. Sí, sí. Yo creo que los créditos hipotecarios son fabulosos, eh, pero para que empiecen a funcionar tienen que pasar dos cosas. Eh, que la estabilidad eh, perdure en el tiempo, digamos, entonces este, que tengamos tres o cuatro meses de... Eh, déficit fiscal cero no significa que nuestra economía esté sana y, y, y empiece a funcionar como una economía normal, con lo cual hay que darle tiempo. Y la otra cosa que debe suceder es el crecimiento económico este, para que el, el, el sector del formal del empleo, que es el que va a ser el tomador de esos créditos, se reactive. Hoy por hoy eh, estamos eh, con, con, con problemas en nuestra economía, o sea, si bien estabilizando el muerto, por decirlo de alguna manera, eh, pero, pero en un escenario recesivo. Entonces, ¿cuándo eso va a empezar a funcionar? Cuando la estabilidad económica haya llegado para quedarse, o sea, cuando cada vez haya más certezas de que la inflación tiende a cero este, y uno pueda proyectar en más a largo plazo y cuando la economía rebote y el PBI crezca y los puestos de trabajo crezcan y el sector formal empiece a tener excedentes este, que pueda volcar a esta industria. Cuando eso ocurra, eh, vos pensás que el, eh, los créditos hipotecarios representan en Argentina en este momento, o sea, este, lo leí en la última semana, el 0,2% del PBI. Insignificante. Y en un país, cero. O sea, este, sí, 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 llámale sí, sí. cero. Este, y en un país este, normal, eh, no te digo ir a economías súper desarrolladas y estables, pero mira el costado, eh, Uruguay, Chile, este, representan entre el 5% o el 10% sí, de su PBI. Sí, sí. O sea, este, la potencialidad de crecimiento de nuestra industria es, no te diría que infinita, pero sería un golpe espectacular. Eso llega directa o indirectamente a nuestro sector, porque en realidad los créditos hipotecarios este, operan sobre inmuebles que tienen escritura, pero dinamiza sin duda el sector porque muchos de los que venden esa propiedad vuelven a comprar y porque nace otro negocio de los bancos atado a esto, que es asociarse a, a desarrollistas financiando indirectamente a sus clientes a través de boletos de compraventa este con garantías dadas por la desarrollista. Entonces, sin duda que hay un camino este, espectacular, un círculo absolutamente virtuoso que puede darse este, a partir de esto, pero que va a depender principalmente de la conquista de la estabilidad este, económica. Rodrigo, ¿qué expectativa tenés para, para el segundo semestre de este año? ¿Cómo, cómo ves a Betania para terminar el año? Bueno, como te contaba, como somos una empresa sumamente conservadora y cuando arrancamos algo este, tenemos previsto cómo terminarlo, ya sea, ojalá fuera siempre a través de ventas, pero si no, este, hemos desarrollado muchas otras este, herramientas que tienen que ver con algunos inversores que nos apoyan y con este, el acceso también al mercado de capitales, que es otra cosa que la estabilidad eh, económica ayuda a proyectar. Este, aunque muchas veces, este, haciendo uso de las herramientas del mercado de capitales, este, uno puede apalancarse positivamente, digamos, este, porque te deudas a tasas menores que las que subían los productos, digamos, este era el escenario del año pasado. Hoy está pasando algo distinto, pero la previsibilidad, la caída de tasas, este, todo eso sin duda ayuda a que el movimiento económico sea... Este, Mejor, en particular, yo soy muy optimista respecto del futuro. Eh, si tuviera que asignar probabilidades de éxito, este, es un 80-20 a favor de que el plan económico del gobierno funciona. Por lo tanto, veo eh, una perspectiva de crecimiento de precio en dólares de, de los productos que fabricamos muy grande a futuro. Por lo tanto, también veo una oportunidad para inversores que entren este, en este momento. Este, haciendo uso de esa, de esa visión eh, y, eh, y ya en un futuro este, mediano y largo veo fuertemente jugando los créditos hipotecarios y largo plazo, dinamizando enormemente nuestro sector. Así que esa es mi visión. Gracias por venir, Rodrigo. Un placer.